Wilder Cartagena. Wilder, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto volver a conversar contigo después de algún tiempo. Y cuéntanos, ya con la tranquilidad de saber de que por fin ya estás habilitado para jugar. Sí, primero, antes que todo, buenos días. Sí, ya más tranquilo, ya más calmado. Estuve muy, muy desesperado por el transfer, pero gracias a Dios pudo llegar y ya estoy tranquilo y estoy trabajando para poder estar el domingo. Decías, hasta ahora no entiendo el por qué se demoró tanto en llegar, porque ya estabas entrenando con el equipo más de un mes, has hecho la pretemporada completa y tenías muchas ganas de jugar. Sí, claro, llegué acá el 7 de enero, si no me equivoco, con todas las ganas, entrené, hice la pretemporada con todos, concentré. Y que la noche a la mañana me digan que el transfer no llegó, que está demorando. Perdí dos fechas, pero bueno, ya no hay que mirar atrás. Gracias a Dios hoy llegó y ya estoy preparado para poder jugar el domingo, si el profe así lo quiera. Bueno, ¿qué has encontrado en San Martín en estos días de trabajo? ¿Cuál es un poco la idea que tienes del equipo después de haberlo visto las dos primeras fechas? No, creo que es un grupo muy unido. A la vez joven, pero todos tienen ganas de salir adelante, todos tienen hambre de gloria y eso es lo importante, ¿no? Eso es lo que nos hace un grupo fuerte, que todos corren, que todos van para adelante, todos van para detrás y si estamos así, seguimos así, vamos a lograr grandes cosas, ¿no? Bueno, qué debut el que se podría venir para ti, ¿no? Ante Cienciano, que está jugando bien, que está metiéndole mucha dinámica, y en el Cusco, que es una ciudad de altura. Sí, gracias a Dios. Cuando jugué en Alianza, la altura no me afectaba mucho, jugué muchos partidos allá, pero ahora no sé, un año que no voy a altura. Pero igual, estoy bien físicamente y si el profe me da la oportunidad de estar, voy a dar todo lo de mí, ayudaré al equipo y veremos qué pasa, ¿no? ¿Qué idea tienes de Cienciano, del rival? Es un rival que está jugando muy bien, lo demostró la primera fecha con Melgar, ahora con Cristal también tuvo un buen partido, si no fuera por el gol de Lobatón, pero que es un técnico, creo que ha planteado muy bien su equipo, que es un equipo que la tiene clara su idea de juego y nosotros tenemos que contrarrestar eso y hacerlo nuestro, ¿no? Desde lo futbolístico, después de haber hecho bien la pretemporada, ¿cómo te encuentras? ¿Qué le puedes aportar al equipo? ¿Vas a volver a tu posición habitual de volante central? Sí, gracias a Dios. Los partidos de pretemporada siempre los jugué, el profe me dio la oportunidad, el ritmo futbolístico estoy bien. Y como siempre, todo el mundo sabe que soy un volante central de marca, más recuperación, y ahora estoy aquí. Estoy jugando en mi posición aquí, ¿no? Ya no de 8, de nada, sino de volante central. Mucha suerte, Wilder, para lo que viene en esta temporada, que va a ser bastante larga, con muchos partidos encima. Sí, muchas gracias y esperemos que la San Martín pueda estar en un lugar alto. Para eso vamos a trabajar duro, ¿no? Listo. Muchas gracias. Gracias. Wilder Cartagena es la gran novedad de esta mañana, de esta tarde ya, aquí en la Universidad San Martín. La tranquilidad de la gente de la San Martín de que llegó la carta pase, ya tiene el transfer en su poder, está habilitado.